Aquí estamos y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Soy Fernando Palomo y me acompaña un ídolo del fútbol mundial, Mario Kempes. Prepárense para Squad Battles. Aquí se juega la variedad. Esto será intenso. Es un placer encontrarse para otro desafío de Squad Battle. Cuánta expectativa que nos genera esta propuesta imprevisible. Es aventura mezclada con fútbol. Así que te puedo decir con los ojos cerrados que este será un par. Por Dios, no pueden dejar escapar esta jugada. Bien ahí, magnífica atajada. Va la pelota desde el córner a la olla. Se frustra el córner. Es increíble cómo se lo sacan de encima. Acá con el trabajo. Colocar el disparo. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Gran servicio. ¿Será posible que veamos algo de los Foxes? Un centro que queda bien atrapado. Ahí se va a venir el centro. Se pueden poner al frente. Lo ha atajado bien y no hay peligro. Mamita querida, qué reflejo que demostró el arquero. Atento, que ahí tiene chance. ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembras, Mario. Normalmente cuando vos jugás bien es más fácil ganar, pero a veces hay sorpresas. Sam Klukas. ¿Podrá cruzar la pelota? Mete las manos el arquero para mandarla arriba del travesaño. A ver qué tiene preparado este equipo desde el córner. Acomoda bien el balón. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Ahí se vienen los Foxes en el ataque. Ojo con esto. Pierden el balón. Esto puede terminar en gol. Llega cortando bien y recupera. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Sigue ganando terreno con la pelota. Se viene el saque de manos. Harry Maguire. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Buen disparo! ¡Fantástico cómo lo corta! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo.
Ben Yedder. Entró bien para recuperar la pelota. Sam Clucas. Mueve la pelota de un lado a otro, busca una oportunidad. Ahí se quedó tapado en la defensa. Se viene el tiro de esquina al área. Llegó a poner fin al juego. Mira si se tienen ahora la contra. Se le está complicando, pero sigue con la bocha. Bukayo Saka. Interceptando el pase. Este pase tiene potencial. Ahí se viene Foxes y presiento algo bueno en esto. Es Clucas que ejecuta el tiro de esquina. Atentos que la jugada sigue tapadón del arquero. Cayó bien el centro al área, pero está marcado. Esa llega a las manos del arquero. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. A ver qué tienen que decir los Foxes cuando está comenzando la segunda parte de un partido que está perdiendo. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con 2 goles de diferencia. Y por ahora el marcador está 2-0. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. El árbitro pita la falta, pero es la anterior. Se viene acercando. ¡Ojo con esto! ¡Peligro de gol! ¡Esa pelota que lleva desvío era buena! Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. ¡Que toque atrás, que esa no falla! Se corta hasta ir a mala jugada. Hace bien recuperando la pelota. Los locales controlan la pelota. Yo creo, Fernando, que no es novedad que tiene arriba el marcador, ¿eh? Mira que recupera bien y en la ofensiva está espectacular. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Abdulrahman Baba. Como el banando, ni lo metió ese pase. ¡Ojo con esto! Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarlo con defensor. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía haber agarrado. Un peluche le tiraron, un peluche. Bukayo Saka. Corre por la banda. Qué buena forma de detener este ataque. Sam Clucas.
Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Firmino. Esos que ustedes ven atacando son los Foxes. Sí, señor, ahí vienen. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Se viene y le pega. Una muy buena tapada del arquero. Otra vez a jugarla desde el córner. Córner que llega a las manos del arco. En 20 minutos se termina todo. Ahí se va a venir el centro. Sin problemas para llegar a esa pelota. Posibilidad de la contra, ojo. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Ahí se va, la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Ha salido lejos del arco para ir a quedarse con el balón. Abdulrahman Baba. Buen pase, atento, por acá puede haber peligro. Mejor, ¿eh? Que llamen a los servicios de seguridad, se ha quedado con la pelota, la ha robado. Bobby Firmino. Foxes que ha regalado el balón. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Mira cuánto terreno tiene para poder avanzar. Qué regalito parece daltónico este jugador. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Asumiendo muchos riesgos, dejaron a los defensas subidos en tortugas o qué. Atentos que continúa en juego la pelota. Ahí tiene la pelota pegada al pie. En pasado este balón, acá hay peligro. Anulada la jugada por el fuera de juego. Acá queda en evidencia el fuera de juego, Mario. Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera. Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego. La jugada es muy cerrada. Es muy cerrada, muy complicada, pero bueno, si está adelantado, está adelantado. ¿Qué le vamos a hacer? Ben Yedder. Esto puede terminar en gol. Ojo con la que tiene ahora, ojo. Ha cortado bien esa. ¿De dónde salió este arquero para tapar eso? Sam Klukas. Este pase tiene potencial. Gran recepción y hay peligro. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Así llegamos al final del partido. Gran...
Maravilloso día para disfrutar del mejor fútbol y con ustedes se hace perfecta la jornada. Bienvenidos sean a un partido que nos llama mucho la atención. El clima nos está recibiendo con toda su calidad. Me saluda Fernando Palomo al lado de uno de los mejores jugadores del fútbol mundial, Mario Kempes. Hoy hay fútbol. La tensión que se puede cortar con un cuchillo de esos bien afilados, Marito. Como siempre, Fernando, un placer estar con vos y disfrutar una vez más de una jornada de deporte, pero muy intensa. Ya como Buenaventura. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Pinta bien si la juegan por el centro. Buena recuperación en zona de peligro. Con ustedes, Wissam Ben Yedder, un crack para este equipo. No es solamente el control de pelota, sino que ya sabe lo que va a hacer de antemano. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida. Y estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Alexander Sinchenko. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Muy buena la intención, pero ahí se fue. Largo el balón. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va fuera. Se le fue el balón, así nomás. Pase filtrado. Mario Balotelli. Ahí está, ahí lo tiene. Tipo Maverick, que entró, la sacó el arquero de la Danger Zone. Ben Yedder. Se viene, la va a tener y está. Bueno, estaba apurado, queden fuera de juego. A paso firme se vienen avanzando los Saints, a ver qué hacen. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Ben Yedder. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Sigue el empate en esto que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Buen trabajo de la defensa. Ya como Buenaventura. Mario Balotelli. Ahí va la pelota en el área. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque, peligroso. Ahí se viene y si se anima lo clava. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Aplauso, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Las oportunidades que han tenido hoy han sido mínimas. Manos salvadoras en el arco para aguantar ese tiro de esquina.
maravillosa reacción. Ya como Bonaventura, Kerry, Mario Balotelli. Balotelli, atajada maravillosa, se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Y hasta acá llega la acción. Ya como Bonaventura. Marcador igualado con todo esto. La intensidad del aumento. ¡Ahí está! Y no que no iban a hacer nada contra este rival. Y no que este equipo no iba a competir. Y no que este equipo era chico. Ahí lo tienen. Siempre en un partido hay un favorito. Pero no te lo tenés que creer. No se está viendo eso. El favorito va perdiendo y posibilidades de empatarlo. Ni lo ve. ¿Lo va a empatar ahora? Atajado bien esa pelota. Los envidiosos dirán que fue para la foto más. A ver si lo empatan desde el córner. El árbitro que dice que hasta acá. Arrancamos el segundo tiempo del partido. Mira cuánto terreno tiene para poder avanzar. Ben Yedder. Después del regalito lo va a aprovechar el rival. Ya como Bonaventura. ¿Ven la pizarra? El marcador está a su favor y además tienen la pelota. Ganan en todo sentido. Kerry. Que le saquen la alfombra roja. Maravillosa jugada. Gran pelota atrás. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Ojo que se puede venir la contra. Se viene la contra. Pero la defensa reacciona muy bien. Mario Balotelli. Mario Balotelli. Puede hacerlo. Cuidado con esto, puede ser. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Ahí va la pelota en el área. ¡El empate está! El balón que se escapa, hay tiro de esquina. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Mario Balotelli. ¡Magnífico ahí abajo! De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Contundente intercepción. Ben Yedder. Fácil, se quitó la marca. Ocasión del empate. ¡Gol! ¡Mataron todo! Y la pizarra por ahora 1-1. Mario Balotelli. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Ben Yedder.
A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Cierra bien el centro. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla por defensor. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. De acá se pueden descolgar en transición. Están esperando que se abra el espacio. Bukayo Saka. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. Atento que se viene. ¡Gol! El gol que lo pone en ventaja. Sí, señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. El partido por ahora 2 a 1. Mario Balotelli. La pelota para Balotelli. Buena, quédese con la bocha más. Y el conjunto visita. ¡Oh, qué bien que me huele esta jugada, Fernando! Y aquí tiene la posibilidad para levantar la bandera. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Mario Balotelli. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Eso sí, se tapan los centros. Viene el empate. El arquero que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Bukayo Saka. Con lo que cuesta tenerla, la pierden. O se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante. Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido. Van abajo del marcador y yo lo veo bastante complicado empatar. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Con esto lo liquida. Rechazo sin juego. No aprovechan la oportunidad y ahora hay saque de arco. A pocos minutos de finalizar el partido se sigue agrandando la figura, para mí, del partido. Es el arquero. Ya como Bonaventura. Bien, ahí quitando la pelota. Les está quedando muy poco tiempo todavía. Lo pueden empatar. Pinta bien esta jugada. Pinta bien. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Atentos que hay chances de contraataque. Y míralo cómo avanza con la pelota. Buena pelota a la espalda. Ojo. Se termina el partido, triunfa.
Buenas noches a todos, allá donde se encuentren. Hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa, con excelentes condiciones en el clima de esta noche. Les saludamos Mario Kempes y Fernando Palomo. Hoy tenemos fútbol de gran calidad. Pasaron tantas cosas, Mario. La verdad es que estoy un poco ansioso por ver estos dos equipos. Ojalá que nos den un buen espectáculo. Lucas Paqueta. Otra vez la bocha cambia de dueño. Cuidado que puede terminar en gol. Fácilmente se limpia del contrario. Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Señores, y el marcador no cambia y el arquero sigue siendo la figura. Muy buena intervención. Ahí tiene la pelota pegada al pie. Se están aproximando al último tercio, que es cuando vuela la creatividad. Gran tapada del arquero. ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Córner al corazón del área. Gran atajada, pero sigue el juego. Sergio Ramos. Adiós, le dijo el defensor. Donnarumma, que se impone. Va la pelota desde el córner a la olla. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Con este ataque que está... ¡Y entró! Este es comenzar con el pie derecho. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. ¡Qué buena acción! Parece que la pelota quema, la han regalado. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Ahí se viene y si se anima lo clava. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. ¡Ojo que acá hay gol! ¡Le saca pintura al travesaño! Y con elegancia revienta la pelota. ¡Brillante el arquero! Pónganse de pie que la tiene Cruyff. La verdad que no hubiera sido una tranquilidad solamente para los jugadores, sino también para los que están sufriendo en la... Cuidado, que hay peligro de gol. ¡Gigantesco Gigi Donnarumma! Samuel Eto'o. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Lo dejó en el camino. Tratando de recuperarla. Sandro Tonali. Una entrada efectiva. Sigue sin parar, gana terreno. Hay un rebote claro. Ese balón que sigue con vida. Arquerazo, por favor. Aplaudirlo nomás. Acá no ha pasado nada. Harry Maguire. Ben Yedder. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Qué buena recuperación. Avanza sin parar. Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. Ojo con la carrera para consolidar la ventaja. ¡Y gol! ¡Sí era! Señores, qué bien que le pega la pelota en el punto de penal, ¿eh? Imposible para el arquero. Y por ahora el marcador está 2-0.
Cuidadito, mucho cuidadito, que avanzan con ganas de marcar los invencibles. ¡Para dónde, arqueros, que se mantuvo firme en la jugada! Si hay alguien que hay que darle un premio el día de hoy, es para este arquerazo. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ha tapado muy bien esa pelota. Se cruza y lo ha tapado otra vez. Mira si se tienen ahora la contra. Los están agarrando mal parados. En esto le van a castigar. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Ahí la tiene Samuel Eto'o. Lucas Paqueta se queda con el balón de nuevo en su propia área. Se logra meter por la banda. ¡Ojo con esto! ¡Peligro de gol! ¡Un bloqueo impresionante! Se les escapó la chimbomba. La verdad que la posesión de la pelota es totalmente del local. Yo creo que... ¡Gol! Y terminan empatándolo nomás. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. ¡Ojo que la pelota sigue con vida! Fácilmente se limpia del contrario. ¡Ojo con la que tiene ahora! ¡Ojo! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Entra bien y la pelota sale disparada. Pónganse de pie que la tiene Cruyff. Le han entregado 60 segundos más al partido. Se le escapó la pelota. Se escapa Invincibles. Entre tiempo, muchas cosas por hablar de este... Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. Barre bien. Garrincha. Busca el segundo palo. Pelota que se va desviada al área. Se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Pega en un defensor. Hemos visto ya 4 goles. Ahí la pizarra 3-1. Ahí tiene para centrar. Atento, viene Bendeder. Y lo clavó del taco. ¡Gol! ¡Qué golazo que acaba de meter! Un taquito formidable ante el arquero. ¡Lo aplaude! Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Aguanta bien esa presión, la cuida. Garrincha. Ramos cortando el juego. Se va a escapar por la línea de cal. A ver qué hace ahora con la que tiene. Este partido va a tener todavía más goles. 5-1 se acaban de poner. Pita la falta el árbitro, ya se había decidido por dejar seguir. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Quiere generar algún peligro. La pelota sigue con vida, gran atajada. Le queda todavía media hora al compromiso.
El balón que sale disparado. Se iban en ataque, el árbitro que frena la acción. Ahí está todo. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Gran pase, puede ser. Giro. Bloqueo. Señores, sigan jugando, dijo el árbitro. No ha sido penal. El público se vuelve loco. Pierde la pelota Invincible. Mantiene la pelota y se acerca. Lo que se acaba de perder, Mameta, querido, era un golazo. La verdad, Fernando, si esa pelota entraba, hasta nosotros nos abrazábamos. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Bien, ahí quitando la pelota. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Se viene y no deja de avanzar. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Pero se han frenado, se la está. A ver si le. La defensa se viene una buena oportunidad. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. Ben Yedder. Sigue con la pelota. ¡Gol, Ben Yedder! Son de esas cosas que tienen los técnicos. Antes de quedarse con uno menos, prefiere sacar al jugador amonestado. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. ¡Se viene! Otra vez a jugar. La frustra el córner. Harry Maguire. Ben Yedder. Esta es posición adelantada. Bien, ahí con personalidad para proteger la pelota. Garrincha. Neymar dándole la pelota al contrario. Garrincha. Está en el mano a mano. Ahí está una tajada maravillosa reservada solo para grandes arqueros. Nunca me imaginé, Fernando, ver lo que es capaz de hacer un arquero bajo los palos. Impresionante. Ben Yedder. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. No consigue robar el balón y será lateral. Balón interceptado, no ha completado la jugada. No parecía para tanto, el árbitro dejó seguir. Y no iba a ser ventaja. Hay tiro libre. Se termina el partido. Una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mario.
Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Fernando Palomo con Mario Alberto Kempes desde este lugar de transmisión. El partido, vamos a ver, será genial, Marito. La verdad que tenemos por delante dos equipos con un ataque espectacular. Esto puede terminar en gol. ¡Está! ¡Increíble! ¿Me explican cómo lo ha hecho? De estos que solo se hacen una vez en la vida. ¡Maravilloso! Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. El referí ya tiene un nombre más que apuntar en su tarjeta amarilla. Amonestado el jugador. Otra vez vuelven a perder las marcas y queda mal parado. Le pueden decir adiós al peligro después de esta. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Ben Yedder la puede marcar. Lo pitó y es penal. Es penal, qué pena por este jugador, la verdad, con su equipo ya abajo. Y la verdad es que como equipo están funcionando bien, pero individualmente dejan mucho que desear. Y después del penal, la pena de una tarjeta amarilla. Van a inflar la pizarra nomás. ¡Gol! Y convierte el penal. Y con esto la pizarra 2-0. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. Atento que desde ahí le puede pegar. Y cambia de posesión ante el ataque. Se viene la presión del rival, ojo. Buena recuperación en zona de peligro. Muy buena tapada de este arquero. Córner al corazón del área. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Gabriel Jesús. Entra bien parada. Rival. Lo que se estaba. Nosotros nos abrazábamos. La bocha que cambia de dueño. Supera su marcador. Ha barrido espectacularmente bien. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. La tiene y está. ¡Golazo! Para ovacionar esta jugada, para enmarcarla, para meterla en un museo, para no olvidarla jamás. Háganle meme ya, qué pedazo de gol. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Atento que se viene la contra. No paran de correr, metiendo fuerte, gana la pelota de nuevo. Magnífico ahí abajo. ¡Oh!
Muy buena entrada, la pelota al costado. Ah, el típico, ¿no? Que dice, bueno, y si saben, ¿para qué me traen? Una entrada efectiva. ¡Qué buena pelota que han metido! ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! ¡Y ahí está! Y esto que no va a terminar todavía. 4-0. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Ha recuperado muy bien. La recibe Ibrahimovic. Esta pelota que ya no le pertenece a Rangers. Esa pelota buena. Y ahí avanza con ella. Picó el balón. Ha llegado justo para salvar a su equipo. Fue realmente increíble, Fernando. Esa pelota iba derechito al gol. La verdad que lo tienen todo en este partido, ¿eh? Van ganando. Los números son espectaculares. Me parece que si la defensa contraria no espabila, esto termina en goleada. Ahí está cerca, puede ser, y está. ¡Esto entró! Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Atento, viene Vendeder. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? No, un equipo en la cancha nada más. 6-0 ya. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Marito, silencio en la grada, ¿no? Nunca esperaron los hinchas locales que llegara este rival a dominarlo de la manera en la que lo está haciendo. Bueno, más o menos suponíamos que antes del partido que esto podía llegar a suceder, pero no con tanto dominio, porque realmente se han adueñado del campo, de la pelota y de las ocasiones. ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Y no iba a ser ventaja. Hay tiro libre. Se dice fácil, con lo que le costó tener, la Rangers la pierde. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Solo le queda el arquero. Esta es. Final de la primera parte, un marcador inesperado. Entramos ya al segundo tiempo de un encuentro que tiene a Rangers perdiendo. No logra pasar bien la pelota. Atentos con esta, que clara ocasión de gol, ojo. Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Se le fue el balón, así nomás. Allá en la banda hay espacio para poder caminar. ¡Ojo con este pase! Y ahora, ¡gran pelota! Un bloqueo impresionante. ¡Travesaño! Viene ahí para meterse en el trayecto. Señores, ocasión de oro para este equipo, pero
El arco dijo que no. Ibra. Y han perdido la pelota. Y míralo cómo se va el arco rival. Sí, pero fíjate, Fernando, que lo que asombra de él es la técnica impecable que tiene. Ahora le mete intensidad a cada pelota que agarra, ¿eh? Aquí puede haber peligro. ¡Qué arquero, por favor! Acaba de tapar un mano a mano complicadísimo. ¿Y si desde ahí lo clava? Pregunto nada más. ¿Y si lo clava desde ahí? Ha llegado la hora de meterle un cambio a este partido. Juega en corto. Gran tapada del arquero. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Sergio Ramos recibe. Qué bien que le ha quedado la pelota. Mantiene la pelota y se acerca. Ahí va la pelota en el área. Y el árbitro está pitando otro penal en contra de este equipo. ¿Qué va a decir el árbitro? Penal. Y estaba amonestado. Si estaba amonestado con el penal cometido, otra amarilla a las duchas. El portero lo adivinaba. Enorme parada. No era fácil pararlo, ¿eh? Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Harry Maguire. Muy buena intervención. Ben Yedder. Atento viene Ben Yedder. ¡Brillante definición! ¡Qué pena que no lo ha terminado! Señores, nada de pamplinas. Hay que asegurar el gol. Se perdieron otra gran oportunidad. Bukayo Saka. ¡Gran pelota atrás! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Esta es una entrada salvadora. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Le quedan 20 minutos al partido. ¡Ojo que trae compañía! ¿Y qué tal si clava un zapatazo desde ahí y lo mete? Ya se viene un cambio. Siempre viene bien mover las piezas. Tiro libre que llega a las manos del arquero. Fácil recuperación del balón. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Buena pelota a la espalda, ojo. El pase aquí va bueno. Termina todo esto en posición adelantada. Esto puede terminar en gol. Ben Yedder la puede marcar. Ojo que la pelota sigue con vida. Sigue el juego. Ferran Torres. Y si se lanzan a contraataque. Y la pelota, ¿a quién le queda? Lo dejó en el camino. Lateral. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Va por afuera, si llega le quedará buena para meter el centro.
Ahí se lleva la bocha tranquilo. Desde ahí no falla. Sacando provecho de la ventaja en el campo. Saca provecho de la ventaja. Es un equipo que aparte de tener jugadores de más en la cancha, encima tiene mucho poder ofensivo. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Ahí lo dejó sentado al rival. Está para un centro al área. Quieren generar algún peligro. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Mete bien la pierna. Bukayo Saka. Ben Yedder. Ahí la tiene, la número 5 es suya. Saúl. Silbato final, y miren que hay que llegar a hacer partido en una cancha hostil, en un ambiente en contra. Este equipo visitante salió con todo hoy. Realmente hoy el resultado no se les podía escapar, ¿eh? Hicieron un partido perfecto y ahí tenemos el resultado a favor. Puede marcar. Van a inflar la pizarra nomás. ¡Gol! Y convierte el penal. La tiene y está. ¡Gol! ¡Golazo! Para ovacionar esta jugada. ¡Qué buena pelota que han metido! ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara gol! ¡Y ahí está! Y esto que no va a terminar todavía.